2553 personas en situación de vulnerabilidad social recurrieron al Fondo Social contra la Pobreza Energética de la Diputación en 2021 y pudieron mantener así sin cortes el suministro de recursos básicos como la luz, el agua o el gas en sus domicilios, según han informado desde el Gobierno provincial, destacando que a través de la Delegación de Bienestar Social se dota con 300.000 euros al programa, cantidad que volverá a poner a disposición de los hogares con menos recursos que tengan problemas para afrontar el pago de facturas en 40 ayuntamientos. El diputado David de la Encina ha valorado esta iniciativa puesta en marcha en 2017 que ha permitido evitar en 2021 el impago de 4.165 recibos a familias que no podían afrontarlos. Además, el diputado cree que este año, con el incremento de las tarifas energéticas, puede ser clave para ver la evolución de las necesidades de colectivos vulnerables y en el que este programa va a cobrar un especial valor para auxiliar a hogares con menos recursos, aún en un contexto de pandemia. Para el programa de 2022, cada ayuntamiento recibe una cantidad que oscila entre los 3.000 y los 15.000 euros según la población y, en consecuencia, las personas con riesgos de sufrir un corte en suministros básicos pueden dirigirse a los servicios sociales de su localidad, que se harán cargo de poner en marcha los expedientes que correspondan. Creo que este programa ya se ha consolidado. Cubrimos 40 municipios, concretamente 40 ayuntamientos, mejor dicho, 30 municipios y 10 entidades locales. Les dotamos a cada uno de ellos, en función de su población, entre 3.000 y 15.000 euros por tramos de población, desde 3.000 euros hasta 15.000 euros, de manera que las profesionales de trabajo social, de los servicios sociales de cada ayuntamiento, disponen de un crédito, en función de la población de ese municipio, hasta el cual cualquier persona o familia vulnerable que presente una circunstancia y una factura que no puede pagar recibe parte de ese fondo que Diputación les transfiere por capítulos de suministro en el caso de luz han sido 2.571 recibos atendidos en agua han sido 1.199 recibos atendidos y muy significativo este año en el capítulo de gas han sido 404 facturas cuando el año pasado tan solo eran 44 se entiende que ha habido un cambio de uso hacia el gas, pero de personas igualmente vulnerables a las que la Diputación ha tenido que, que ayudar.